Bienvenidos al programa número 14 de Drummer TV Argentina, el único canal dedicado pura y exclusivamente a los bateristas. Antes de comenzar, como siempre, queremos dedicarle y mandarle un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de Latinoamérica que nos siguen escribiendo emails. Quiero agradecerle a la gente de Sacate la Careta, Oski y Javi, todos los chicos del local de Caseros, por vestirme con esta hermosa ropa. El artista destacado de la semana es Gustavo Rowek, un pedazo de historia del metal argentino. Ya que estábamos, aprovechamos y testeamos los palillos DT Music modelo Gustavo Rowek. No te pierdas este gran duelo metalero del final. En el espacio de clínica, un privilegio. Leo De Checo, baterista de Ataque 77, nos dejó un par de trucos para trabajar sobre punk rock y música hardcore. En Leyendas de la Batería, en el día más metalero de Drummer TV Argentina, Lars Ulrich, baterista de Metallica. Además, otro cover de la semana, agenda, mensajes y mucho más Drummer TV para todos ustedes. Ahora sí, nos metemos directamente en nuestros anunciantes. Otra leyenda de la batería nos encuentra en Drummer TV Argentina. Hoy vamos a hablar de un número uno sin dudas, Lars Ulrich, baterista de Metallica. Nació en Dinamarca un 26 de diciembre de 1963, en una familia de clase media alta con una historia muy interesante y muy particular. Digo esto porque su destino parecía estar marcado por el tenis, deporte que había heredado de su padre, el famoso tenista Torben Ulrich, quien quería que su hijo siguiese sus pasos en este deporte. Pero la música era una pasión demasiado fuerte para él. De pequeño se imaginaba golpeando cajas de zapatos como si fuese un baterista, imitando a sus dos grandes artistas preferidos, John Bonham de Led Zeppelin y Roger Taylor de Queen. A los 13 años, luego de haber suplicado y haberle pedido de rodillas a su abuela la batería soñada, finalmente llegó por parte de ella. Por ende, quería ya introducirse en una banda para empezar a tocar. Pero su padre le aconsejó primero que tomase clases de este instrumento, a lo que él le replicó, remarcando su espíritu egocéntrico, que podía aprender en 10 días porque había nacido para eso. Lars se metió a escuchar de lleno a los grupos de la nueva ola del heavy metal británico, bandas como Iron Maiden, Diamond Head, Motorhead, Fist y Black Sabbath, sus favoritos entre otros. En 1979, su padre lo inscribió en una famosa academia de tenis de Florida, en Estados Unidos, la cual él consideraba su prisión de tenis. Al año siguiente, toda su familia se trasladó desde Dinamarca a Newport Beach, en Los Ángeles. Allí, su pasión por el heavy metal se hizo manifiesta. La contradicción vital que llevaba entre ser un tenista profesional o dedicarse a la música era una incógnita constante. Cuando viajó a Europa, se reencontró con la música de sus favoritos, Diamond Head, e incluso permaneció un tiempo con la banda. Y en Dinamarca conoció a grupos locales de heavy metal. Cuando retornó a Los Ángeles, ya había decidido su destino: la música y la batería. Después de publicar un anuncio en un diario local de Los Ángeles llamado The Recycle, conoce a James Hetfield, donde comenzaron juntos con la mítica banda que hoy día sigue vigente y más viva que nunca, Metallica. Banda con la que grabó más de 15 álbums, sigue de gira y planificando. Recordemos que es un batero con una gran actitud de liderazgo, un carácter muy fuerte y sumado a su extrovertida y carismática personalidad, se lleva la parte fundadora y gran parte de compositor de los éxitos de Metallica y co-líder de la banda. Lars tiene un gran estilo y personalidad a la hora de desempeñarse en los tambores. Puede pasar de ritmos ultra rápidos a bases simples y compactas, como lo demostró en diferentes discos. Su clásico set es el siguiente. Ulrich utiliza baterías Tama, marca en la que es uno de los pocos bateros que tienen su propio diseño de la batería personalizada. Platillo Zildjian y parches Remo. Es raro verlo sin estas marcas en el escenario, pero se sabe que utiliza una mezcla de marcas para grabar sus álbumes de estudio, entre las que se encuentran tambores Ludwig, tambores Gretsch y platillo Sabian. Ulrich utilizó durante un tiempo baquetas Regal Tip, pero cambió a Head en 1994.
la fábrica de baterías Tama produjo los redoblantes Lars Ulrich personalizados, con una carcasa de acero, con un acabado de imitación diamante y otra de latón de campana, que en la actualidad es el tambor más caro de Tama en su catálogo regular. Ambos tambores son de medida 14 x 6,5. Las medidas exactas de su equipo son, en tons, 10 x 8, 12 x 10, en floor tom, 14 x 14, 16 x 16, doble bombo de 22 x 16, Lars Ulrich Signature Snare Drum, de 14 x 6,5 pulgadas, platillo Silgian, 14 pulgadas Custom Dino Beat Hi-Hats, 19 pulgadas A Custom Projection Crash, 2 A Custom Projection Crash de 18, 17 A Custom Projection Crash, 18 Oriental China Trash, 20 Oriental China Trash, 18 y 20 Oriental China Trash. Y ocasionalmente utiliza un raid de 20 pulgadas Pin Raid A Custom. Sus parches, como dijimos, son Remo. En los toms utiliza Coated Emperor y Clear Ambassador. En los bombos utiliza Clear Power Stroke 3 y Ebony Power Stroke 3. En el redoblante utiliza Coated Control Zone, Clear Hazy Ambassador. Y los palillos son Ahead Lars Ulrich Signature. Luego de escuchar esto, solo resta ver cómo toca esta bestia del mundo de la batería. Por eso, sin dudas, decimos que Lars Ulrich, el batero de Metallica, es una gran y merecida leyenda de la batería. Soy Fer Molinero y nos encontramos la próxima semana en Drummer TV Argentina para seguir compartiendo más historias de grandes leyendas de la batería. www.drumsonline.com.ar, el portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista. Todos nuestros instrumentos tienen stock. Hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjeta. Envíanos tu consulta u orden de compra a través de los siguientes medios y nos contactaremos con vos de inmediato. www.drumsonline.com.ar. Última parte con Leo de Seco. Estamos acá en Consejos Útiles, Leo. Esto es lo que los chicos quieren escuchar, ¿eh? Escuchar a su ídolo. Bueno, dentro del estilo, Leo, ¿qué nos puedes recomendar? Dentro del estilo, fundamentalmente, estar relajados para tocar, porque es un estilo que requiere mucha energía y bueno, hay que estar concentrado y relajado, porque si no se pierde el aire que tiene el tema. Si se pierde, vamos, mal, ¿no? O sea, la idea es estar lo más relajado posible, tocando un tempo alto. Más en shows intensos, ¿no? Que todo el tiempo. Exacto, en este estilo de música, como en estilos como el hardcore o el punk rock, ¿no? Que es de lo que yo puedo hablar, digamos. Bueno, se puede tocar en el hi-hat o en el ride, negras, de acuerdo al tempo que tenga el tema. Por ejemplo, o sea, tocando negras en el hi-hat sería ahí. Usás, digamos, el shoulder del palo para exactamente, que tenga más peso. Para que más tenga presencia. Más peso y más presencia. Lo mismo en el ride, aunque a veces le pego también, digamos, con el shoulder del palo a la campana. Fundamental, ¿viste? Velocidad más rápida, si agregamos el bombo y el tambor en negras, o sea, el bombo en 1 y 3 y 2 y 4 tambor. Sí, 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 clásico ritmo. Claro, clásico ritmo sería así. Claro, explota bastante más con el ping, está bueno. Exacto, exacto. Después, bueno, tocar lógicamente corcheas al mango, pero también uno necesita hacer mucho 1 y 1, 2 y 2 para que no ponerse tenso con la mano derecha, lograr precisión en el tambor y lógicamente en el bombo también. Leo, y en el estilo punk, ¿cuándo elegimos? Me imagino que, como en todos los estilos, ¿cuando toco en el ride o cuando toco en el hi-hat? Es como que el ride suele ir en estribillos o en introducciones, sí, ¿no? Tal cual, ¿tiene esa función? Tal cual, va en introducciones y sobre todo en estribillo. Abrimos con el ride, como bueno, cualquier canción de no solo punk, sino de rock o de pop también, ¿no? Uh-huh. Cuando abre el estribillo salimos con el ride a fondo y en la estrofa vamos al hi-hat.
Yo en lo personal toco el hi-hat medio abierto, no abierto del todo, porque eso le da una sensación de digamos, más lleno suena, uh-huh, que todo cerrado. Perfecto. El hi-hat para este estilo, ¿no? Perfecto, le da como un ambiente. Exacto, le da un ambiente. Eso es como una ligadura enorme. Uh-huh. Leo, nos tocamos dos ejemplos. Puede ser el perro lo tocamos en negras, ¿no? El perro lo tocamos en negras. Y bastante rápido últimamente también. Sí, bastante rápido. Llega una introducción que arranco solo con el rail, que sería... Tiene una parte en el medio que baja a la mitad, que sería... Una cosa que quiero destacar a todos ustedes que están viendo. Vieron la altura que tiene Leo, ¿no? Para tocar. El peso que tiene. Bien, eso de Mueller, que me hablabas que estabas estudiando también. Sí, y viendo. Vieron la altura, qué importante que es el Mueller. Y la altura en un golpe tan simple como en 2 y 4. Tal cual. Qué importante es el peso. Sí. Y esto es la parte más hardcore, digamos. Sí, la técnica es importante en general, vos lo sabés. Vale, ¿no? Sí, o sea, sí, ni hablar. Que estoy reviendo ahora, revisando. Y, bueno. Y esto es lo que digo a los chicos. Lo importante es escuchar un batero estando acá al lado, porque el audio que sale de esta batería es increíble, y eso es lo bueno del peso, escucharlo antes que cualquier microfonero, escucharlo acá en vivo. Claro, tal cual, sí, sí. ¿Eh? Qué bueno, Leo, de verdad te recontra felicito. Está, bueno, muchas gracias. Una locura. Y vamos a la parte más punky por ahí, donde tocamos corcheas rápidas. Sí, en un tema que puede ser No me arrepiento de este amor. También está rapidito. Sí, que es rápido, que arranco tocándolo en el jeja, de ahí... En el hi-hat, en el ride, y ahí voy variando, a veces le pongo negras en el ride, después corcheas, bueno, depende, por ejemplo, arranca, sería, no me arrepiento. Variando en el ride, a veces en la campana, a veces abrimos, cerramos, bueno. Como que baila más ahí, ¿no? Tín, sí. Tín, tín. Muy bueno, que, Leo, la verdad. Bueno, que, muchas gracias. Y el consejo sería que traten de aplicar esto de lento a rápido, por ejemplo, para los chicos que están mirando. Sí, de lento, digamos, con absoluto control del palo, que empiecen lentos, relajados y con control del palillo y, bueno, mucha muñeca, antebrazo, pero. Sobre todo relajados, sin ponerse tensos, porque quizás entre por querer tocar más rápido se empiezan a tensar y ya ahí se pierde el sonido. El ¿no? sonido. Ya saben, Leo de Seco, para vos que lo pediste, estuvo acá en Drummer TV. Leo, bueno, una vez más, gracias por haber estado. No, gracias a vos y un saludo a toda la comunidad baterística de Argentina y Sudamérica y del mundo. Ahí va. Beso grande para todos, cuídense. DB Drums, Ingeniería Argentina. El sonido que soñás a tu alcance. Nuestra misión es acercar al músico la última tecnología para lograr los mejores sonidos. Contamos con una planta de fabricación y showroom de 300 metros cuadrados para el testeo de los productos. Recibimos consultas por medio de Facebook o nuestra web www.dbdrums.com.ar. Visítanos en www.dbdrums.com.ar. Siempre le vamos a dedicar unos minutos a los mensajes que ustedes nos escriben a nuestro muro Facebook o a través de
drummer.tv.argentina@gmail.com. Así que voy a empezar con Alejandro Miranda Arena. Saludos para todos desde México. Gracias, Alejandro. El otro día estuvimos mandándole saludos desde acá de Drummer TV. Gracias por seguirnos. Edgar Caicedo, de lo mejor en Sudamérica. Los felicito cada día esforzándose por hacernos sentir parte de ustedes. Muchísimas gracias, Edgar. La verdad es que nosotros estamos contentos con que ustedes nos sigan. Así que es recíproco. Juan Calvete, me gustaría ver la posibilidad de participar con alguna sección para el programa. ¿Cómo podríamos hacer? Juan, ya sabés que tenés que escribir al email que aparece en pantalla, o bien podés participar a través del segmento Undiscover, segmento dedicado para todos aquellos bateristas que están en actividad y que por alguna u otra razón no tienen prensa. Nosotros queremos mostrarle a todos la cantidad de bateristas que tenemos. Ya saben, sigamos en contacto, síganos escribiendo, nosotros los estaremos leyendo acá en el piso de Drummer TV Argentina. Raquear, muebles inteligentes, ingeniería argentina. Raquear es nuestra línea de muebles creados a partir de una estructura simple, tenaz y versátil. Tenemos el objetivo de ofrecer soluciones para músicos, estudios profesionales, DJs, realizando muebles inteligentes que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Con el sistema Raquear, se puede crear cualquier diseño a partir de la idea de cada individuo, donde el límite es la imaginación. Nos pueden hacer consultas por medio de Facebook o nuestra web, www.raquear.com.ar.
artista destacado de esta semana, tengo un pedazo de historia de rock nacional, de heavy metal, de hard rock, tengo un pedazo de todo acá. Quiero presentarles al señor Gustavo Roweck. Bonito, querido. Qué lindo que hayas venido. No, un placer que me hayan invitado, siempre habíamos hablado, me acuerdo todavía de cuando esto era un proyecto. ¿Te acordás? Y que me dijiste luego, me gustaría que si tú salgas adelante estés ahí, y te dije, Nico, cuando gustes, así que... Por suerte se hizo realidad para vos. La verdad que sí, negro. Es un placer que se haga realidad para mí también estar acá en tu programa. ¿Cuántos años hace que tocas la batería, Gustavo? Hace bastante, hace 30 y pico de años ya que toco. O sea, empecé a los 16 que me senté en una batería que pensaba que el bombo era para sostener los tones. ¿Sí? Imagínate, no sabía ni que había un bombo. Entonces me encontré con que el spa venía fenómeno, pero ¿esto qué hago, viste? Pero después, los dos días, me volví a sentar y me salió solo, como innato, ¿no? De hecho, soy un batero con una formación netamente autodidacta. Uh-huh. Empecé a estudiar de grande yo, ¿no? Me gustaría hacer como una pequeña referencia y paso por el tiempo. Bárbaro. ¿Me contás un cachito B8 qué pasó? ¿Cuándo te pusiste a tocar? Y ¿te acordás de ese momento? Fue bastante rápido, porque fíjate que yo empecé a tocar a los 16 años y a los 18... empiezo a tocar en B8. Yo fue del 81 al 85 y la verdad que nos tocó cambiar la historia de metal en la Argentina. Creo que indudablemente, si bien hay una banda muy referente para todos, que es Riff, uh-huh, a la cual yo también tomo como referente, la primera banda en hacer metal propiamente dicho, heavy metal, indudablemente fue B8, ¿no? Nos metemos más para los 90, finales de los 80, y viene la otra parte fuerte tuya, que es Rata. Sí, la gloria, ¿no? Me pasó el sueño de todo pibe que quiere ser músico y que dice, y me gustaría juntarme con mis cuatro amigotes. Y viajar por el mundo y grabar disco, y viajar por el país, viajar por el mundo, que mis discos se editen en otros países. Y firmar autógrafos. Y, sí, firmar autógrafos y todo lo lindo, reconocimiento de la gente. O sea, bueno, somos seres humanos y en un momento sentí que mi ciclo en Rata realmente estaba cumplido, ¿no? O sea, Rata tenía una fórmula muy exitosa que el Narigón componía y de esa manera la Rata realmente fue muy exitosa. Entonces, en un momento dado, por sobre todas las cosas, soy músico. Cuando ya sentí que con Rata me había dado todo lo que me podía dar, que ya me había dado mis vueltas al mundo, dije, loco, quiero ser músico, quiero experimentar, quiero producir, quiero retomar la producción artística que me gusta tanto como la composición o como la ejecución. Y después del tributo, también Carlito me animó bastante y me dijo, Gustavo, escuchame una cosa, tocaste en B8, sos el autor de Destrucción, la canción del metal por excelencia, fundaste Rata Blanca junto a Walter, sos una parte esencial del metal, vamos con Rowe, me dijo, ya estás loco, tu banda, tu nombre, tus temas, tus canciones, parte de B8, parte de Rata. Y eso es lo que Gustavo vino a presentar acá. Así es. ¿Eh? Es una primicia. Absoluta. En Drummer TV. Absoluta. Porque lo habías presentado en lo de Mario. Sí, estuve en lo de Mario. Hicimos una presentación la semana pasada exclusiva, importantísima. Pero todavía no tenía la tapa. Estaba la tapa, así que nosotros la tenemos. Saludo a Mario también, que no se enoje. Mario, no, que sabe. Fenómeno. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de Rowe. Dale, ¿cómo que no? ¿De qué se trata esto? Bueno, Gustavo, cuando termina Nativo, que terminó de igual manera que terminó Rata, sin rencores, con la alegría de los momentos vividos, pero estaba claro que Carucha iba a tomar un camino y que nosotros tres, Sergio Borrichesky, uh-huh, y Ezequiel Palleiro, que es el bajista, que es la excepción de los bajistas, Ezequiel. Es el bajista que llega a horario, está recontraequipado. Vos le decís, ese, mira, hay que poner, ok, te dicen, mira, ese hay que sacar, ok, ese nos encontramos, pero hay que dar una vuelta a la rotonda de Wilde, así de... ok, te dice, no tiene rollo, un tipo divino. Bárbaro. Entonces sí estaba claro que con él seguíamos y la ventaja, que entre comillas, cambiando un poquito de tema y acercándonos de nuevo, mucho de este tiempo le puse a la producción artística, una cosa que siempre digo que no sé qué me gusta más, si tocar o producir. Amo producir artísticamente mi material o el material de una banda. Cuando algo que está acá sonando, imaginándotelo, lo escuchás en un disco plasmado, decir, loco, eso estuvo acá, eso estuvo en la... Ya el arte de por sí, ¿no? La cabeza, lo más elevado, lo más cercano
al cielo, no sé cómo decirte, sí, ¿no? Es algo sí, muy sí, espiritual, ¿no? Y incorporé a Nicolás Vicente, el cantante, y Guillermo Piazzo, la segunda guitarra, que ellos son un grupo que se llama Mala Reina, que vinieron justamente a grabar a nuestro estudio para que le hagamos la producción artística, el Drum Doctor, el Guitar Test, todo lo que ofrecemos en... De ahí los conociste. Y ahí los conocí. Mirá vos. Tenían 19 y 21, ahora tienen 24 y 22, pero les vi claramente el potencial a los dos. Y quedaron agendados y a la hora de hacer la banda había algo que también me interesaba en el caso de Nicolás Vicente, el cantante, que era letrista. Yo escribí toda mi vida, escribí en B8, escribí en Rata, pero en Nativo asumí la composición total de las letras. Y yo soy de la idea de que cuando el que escribe es uno solo, llega un momento que por más que hables de un platillo, de la minita, de la falopa, de la vida, del ser, termina siendo cíclica la composición. Uno cae recurrentemente en lugares comunes, sí, en frases comunes. Sí. Y justamente lo que quería era que no pase eso. Entonces, Nicolás, ya te digo, además de ser cantante, es letrista. Y, o sea, que aportó toda esa parte acá en Rowek. No toda. O sea, gran parte ayudó, pero, colaboró. Sí, sí. Por lo menos el disco tiene 10 temas, 5 de las letras son mías. 2 son mías y de Nico, y 3 son de Nico. Soy de la idea de que hay que darle cabida a los músicos nuevos, a la gente que viene, que no hay que meterle una pata en la cabeza. Todo lo contrario, ¿no? Mismo, por ejemplo, te pasa de con nosotros músicos, tocá, probá tus arreglos. Después lo definimos, ¿no? A ver si queda, pero sos de dejar probar también. Sí, que el músico sí, sea, sí, el sí, libro, sí. Ya lo tenés en la cabeza y decís, mira, esto suena ahí, loco. Mirá. Te voy a contar un poco, cuando componemos con Sergio, yo, todos los temas se han compuesto por Sergio y por mí. Las melodías sí, hago todas las melodías yo. ¿Te dedicas vos? Sí, sí, sí. Y después le paso las melodías al cantante. Pero Sergio tiene una virtud increíble, es un guitarrista que le gusta lo que hacen los demás. ¿Viste lo que son los guitarristas? No. Son bravísimos los turnos. Sergio ¿toca bajo o alto? Es un tipo que disfruta mucho de escuchar lo que hace otro y a mí me pasa lo mismo. Entonces nos potenciamos mucho. Si tengo un arreglo muy determinado en la cabeza, sí, soy bastante caprichoso en ese punto, que me gusta el arreglo como está, pero sí soy de la idea de que todo el tiempo nos estemos potenciando y escuchar lo que ofrece cada uno. O sea, hablando mal y pronto, vos venís y me decís, vamos a hacer guaranguito. Me decís, me tiro un pedo y sale afinado. Parate, digo, te meto un micrófono enseguida, digo, graba, a ver cómo lo ponemos. Y si no nos gusta, no va. Pero para que algo no nos guste, primero tenemos que escuchar. Probémoslo. No cabe esta de no, porque... No. A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué proponés? Vamos a ver, vamos a fijarnos. Y si hay un no, porque tiene algún motivo también, ¿no? Total y absoluto, ¿no? Desde ya. Porque no, por tampoco por satisfacer a nadie, va a ser un sí. Y por ejemplo con nuestro equipo de trabajo, que es con Sergio y con Alejandro Sapiola, que es nuestro técnico de grabación que hace 6 años que trabajamos juntos, nuestro sonidista, de hecho aportó tanto que terminó siendo un coproductor, o sea, el disco está producido artísticamente por Sergio y por mí y está coproducido por Alejandro Sapiola. Somos un equipo de trabajo que en cero gol. Si ustedes ven estas fotos, después ya la van a ver ahí los pósters por la calle. Claro, parece que todos tienen 25 años. Sí, sí. Terrible. Tienen todos cara de nene. Hubo un maquillaje importante ahí. Están a pelo. Bueno, pero vos. La gente no sabe, la que tiene no sabe. Yo tengo 49 años, no tengo ningún problema en ocultar la edad. El tipo está. Recién hablábamos de eso fuera de cámara y me parece que tiene 30 todos los días. Pero el cerebro está percudidito, ese no tiene arreglo. Pero de afuera estamos bárbaros. Está bárbaro, y sí, se mantiene el toque también. Gustavo, yo quiero que me definas Rowek, si se puede, con una palabra. ¿Qué es Rowek? Poderosísimo. Tendrías que usar más que una palabra. Te podría decir perfectamente que es la síntesis de las tres bandas por las que toqué. Tiene muchísimo de la potencia que supo tener B8. Tiene mucho la melodía que tiene Rata Blanca. Y tiene cierto modernismo que ignoro por qué cada vez que componemos con Sergio nos sale moderno. El audio, la composición, no es ni buscado. Pero tiene ese modernismo que supo tener Nativo. O sea que yo creo que es una perfecta síntesis de las tres bandas en las que estuvo. Así que bueno, Gustavo, antes de despedirnos, ¿fechas? Sí, bastante. Todo el año fechas, ¿no? Sí, para empezar con el tributo, agendado tengo hasta fin de año. La que me acuerdo es la que hago ahora el 31 de agosto, el Teatro
Colonial, si no me equivoco, de La Plata, un teatro muy lindo. Después con Rowe, que el 23 de septiembre estoy tocando en Gier, en donde es un ciclo que se está haciendo que es tributo a Ozzy, en nuestro caso. Sí. La mitad del show es Rowe y la mitad del show es tributo a Ozzy. Mirá qué bueno. El 6 de octubre con Rowe y con el tributo, con las dos bandas, estoy tocando en el evento metalero más importante de los últimos años, que es el Metal para Todos. Uh-huh. El evento que reúne prácticamente a todas las bandas de metal por excelencia en el Malvinas Argentinas. Y este año ya va a tener 3 escenarios. Después hay una salida a Uruguay con el tributo, una gira con Rowe, pero digamos que lo más cercano es ahora el 31 de agosto en La Plata, 23 de septiembre con Rowe, 6 de octubre con Rowe y con el tributo, y después te voy a ir pasando toda la data. Acá por Drummer TV ustedes lo van a poder ver en la agenda interactiva. Así que bueno, sepan disculpar, hoy estamos en una locación un tanto, estamos en mi sala, digamos, donde dictamos clases. Gustavo, vos sabés que nos estamos mudando con Drummer TV. Estaba escuchando, pero qué mejor lugar para dos bateros que una sala, ¿no? No, más vale, pero como la gente por ahí estaba acostumbrada a la otra locación, no queríamos que parezca que estábamos bajando el nivel. En realidad lo que está sucediendo es que estamos trabajando para usted. Para usted, señor. Nos estamos mudando y bueno, lo que pasó fue eso, así que... nos quedamos con más Gustavo, vamos a testear unos palillos con Gustavo, los de The Music, por supuesto, y quédate por ahí que hay una sorpresita más. Seguimos acá en la parte de test de producto. En esta ocasión vamos a aprovechar al señor Gustavo Rowek, que nos vino a mostrar los palillos de The Music. Así es, los de The Music. La verdad que yo siempre digo que el fabricante tiene que estar pero orgullosísimo del producto que logró, porque yo creo que podría estar exhibido y podría ser usado en cualquier lugar del mundo, ¿no? Creo que es una madera de oak excelente y muy muy bien diseñado el palo. En mi caso es un palo que hicieron un signature para mí. Y es como un híbrido entre un 5A y un 5B, por definirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, tiene un poquito más de peso que un 5A estándar y tiene un poquito menos de peso que un 5B. Digamos que la variación está justamente en el cuello, en digamos, el cuello, ¿no es cierto? Que todavía igual lo estamos trabajando un poquito más, pero uh-huh. Estoy muy, muy, muy contento con el resultado obtenido con el palo, porque es un palo dúctil, es un palo que lo podés trabajar tanto en matices pesados como en matices más poperos o de otro tipo de música. Está muy bueno, y la punta es más bien ovalada, ¿no? Tiene bastante superficie ahí, que golpea. Sí, a mí en lo personal me gusta la superficie de golpe bastante grande. Perfecto. Gusti, ¿se puede probar un poquito del rey para ver el pin, la punta? Claro, sí, justamente. Tiene un pin bastante... Realmente sí, creo que es un pin, te da un pin muy definido, ¿viste? Uh-huh. Que a mí me gusta a la hora de tocar en un Rise que tenga un pin bastante definido o que también se lo pueda abrir, ¿no es cierto? Esto ya depende más de las características del Rise propiamente, ¿no? Pero realmente sí, tiene un pin muy definido. Y también, en el estilo que vas a hacer, debes usar mucho la campana quizá, ¿no? También. Sí. Mucho shoulder ahí con la campana. ¿Se puede probar un poquitito ahí? Sí. Gusti, ¿se puede probar un poquito en el aro? Sí. ¿Qué tool? Chicos, ya saben, los de The Music, estos son modelos Rowe. Sí, es un modelo Signature Rowe que hicieron especialmente para mí. Ya te digo, lo estuvimos trabajando, lo estuvimos testeando y de hecho todavía lo estamos trabajando un poquito más, pero
Ya te digo, me siento pero muy, muy feliz porque es un palo que me queda muy, muy cómodo en la mano. Están buenísimos. Yo tengo unos por ahí también que los estuve probando, que los mandó. Aprovechamos, le mandamos un fuerte abrazo a Víctor. Capo. De este Music que nos da estos palillos Signature, la verdad son impresionantes. La verdad que sí. Así que ya saben todos los chicos, palillo DT Music, Gustavo Rowek, lo pueden conseguir en cualquier casa de instrumentos musicales. Gracias, Gustavo, por haber estado. Por favor, gracias a vos, Nico. Visítanos en www.dbdrums.com.ar. Seguimos adelante con nuestra agenda interactiva. Ya sabes, si tenés algún evento, si vas a tocar con tu banda o lo que vayas a hacer este fin de semana, nos escribís a drummer.tv.argentina@gmail, nos lo contás y nosotros en la agenda lo vamos a pasar. Visítanos en www.raquear.com.ar. Bueno, llegamos a la sección final del artista destacado de la semana con el señor Gustavo Rowek. Gracias, Gusti, por haber venido. Placer, Nico, un placer. Realmente, y qué bueno que haya estos programas, ¿no? Para los bateros. Suerte podemos estar haciendo y no, y gracias a todos ustedes que vienen, que ya lo hemos resaltado una vez. Todos los artistas que traemos invitados, la verdad que vienen, yo sé que vienen con el corazón, porque realmente son bateristas, y a nosotros nos enriquece un montón todo esto. Tipos de tu característica con tanta historia. Yo creo que es recíproco, todos nos alimentamos de todos. Así que te agradecemos en nombre de todos los que hacemos Drummer TV. Muchísimas gracias, al contrario, cuando gusten acá vamos a estar. Gracias, Gustavo. Nos vamos a despedir con un pequeño toquecito para cerrar el programa. Y aprovechamos a mandarle un beso grande, un gran abrazo a la gente de Gama Music. Gustavo Nikitiuk, Charlie y compañía. Sí, gente que se porta increíble. Nos da estas hermosas batas. Realmente. Sí. Así que esperemos que haya mucho más, Gama, para todo el año. Mucho más. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, chicos.
Hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, el programa número 14. A veces no lo podemos creer. Del 1 al 14 pasaron un montón de meses y Drummer TV sigue creciendo junto a vos. Así que, ya saben, nos vemos como siempre los viernes a partir de las 20 o cuando ustedes gusten. Chau, que estén bien. Coming down.